Partido terminado aquí en el Calvo y Bascuñán, con buena cantidad de público y cerca de las 6.000 personas, a pesar de los casi 5.000 controlados en el estadio regional. Un empate final entre Club Deportes Antofagasta y Deportes Iquique. Un empate, obviamente, con sabor a poco, porque Antofagasta mereció un poquito más. Estaba en ventaja en el marcador con goles de los de siempre: el tucumano Contreras y Luis Guerra. Luis Guerra, el venezolano que abrió esta senda goleadora a través de un rebote tras el fabricarse un penal, un buen pase a las espaldas de la defensa que fue derribado por Daniel Castillo, el hombre nacido en San Félix. En el rebote, el portero tapó de muy buena forma el lanzamiento desde el punto de los suspiros, pero en el rebote Luis Guerra mandó el balón al fondo de las mallas y en 3 minutos después un pase maravilloso del Carucha Cuadra, otra vez a las espaldas de la defensa. El tucumano Contreras lo convirtió en gol, en su enésimo gol en el campeonato, y Antofagasta manejaba el resultado con 2-0, pero había ingresado Stefan Pino, ingresó Edson Puch, cambio clave en el andamiaje del Chueco Ponce a favor de las intenciones del elenco de Iquique, y que claramente, de manera inmediata, se supo que, y entendimos de que el elenco de Iquique iba a proponer en el último tramo del encuentro, quedaba casi media hora por delante para poder ajustar esas diferencias, acortar esa brecha en el marcador e irse con con un buen resultado de vuelta a Iquique para el elenco del Dragón. Casi la siguiente jugada que entra. El campeón de América, una buena pelota que pone Álvaro Ramos en el callejón del 9 a Edson Puch. Intercambiaron posiciones, fue derribado el campeón de América y lo convirtió por gol el sempiterno mediocampista del elenco de Deportes Iquique. Había tapado en primera instancia el portero Jiménez, otra vez había tapado en penal el portero Jiménez, pero lamentablemente se había adelantado un pasito el mendocino. Lo convirtió en gol Edson Puch y casi en la jugada siguiente, una pelota sin asunto, que no logramos despejar nunca. Le cae ahí en la lengua del área a Joaquín Moya, que con un remate rasante, lejos de la resistencia del portero Jiménez, que se estiró con largo, pero no alcanza a llegar al esférico, dando botecitos, se pone junto al parante derecho. Y la ilusión para el elenco de Deportes Iquique, que vuelve en el marcador y deja las dudas en Deportes Antofagasta, que completa 9 fechas sin ganar. Y eso, y lo dijimos en la columna anterior, eso es lo complejo de Antofagasta, que no logra ganar los partidos. Hoy día jugó bien, hoy día hay que decirlo, Antofagasta jugó bien el marcador, en el partido, pero no, lamentablemente no lo supo reflejar en el marcador. Y eso es lo que importa, porque en este partido de 180 minutos, Antofagasta pudo haber sacado diferencias importantes con el 2-0 a favor, pero no supo manejarlo. Quedó mano a mano en el fondo, ante el buen Estefan Pino, que aguantaba muy bien a la defensa, ante el siempre peligroso Álvaro Ramos, que es uno de los goleadores del campeonato, y con Edson Puch, que a pesar de sus 38 años sigue jugando como en el patio de su casa, tiene talento y el talento no se borra, es indiscutible. Y en el mano a mano supo sacar diferencias el elenco de Deportes Iquique. Después ajustó la defensa el profesor Armijo, hizo entrar a Andrés Robles para pelear con Estefan Pino. Peleó demasiado porque fue expulsado nuevamente Andrés Robles en este partido por un choque ahí en el medio terreno de juego. Fue expulsado junto a César González, el canterano del elenco de Deportes Iquique. Y lamentablemente nos vamos a la segunda patita de esta llave con un empate algo injusto, porque Antofagasta mereció durante todo el partido haber ganado el encuentro, pero en esos 10 minutos de desconcentración o de vendaval de esta verticalidad de Deportes Iquique, Antofagasta no logró mantener la diferencia. Pero Antofagasta, si fuera boxeo, ganó en puntos, pero eso no importa, estamos jugando fútbol y lo que sí vale es que Antofagasta la próxima semana, 18 horas, día domingo, en el Tierra de Campeones, ante un estadio vacío, está castigado Iquique, debe jugar su expulsión y tiene que volver a ganar después de mucho tiempo, tiene que volver a jugar, a ganar de visita después de mucho tiempo, y lo va a hacer ante el difícil y complejo elenco de Miguel El Chueco Ponce. Está en deuda Antofagasta, tiene que volver a la victoria, porque, y aquí les dejo la pregunta a ustedes: si Antofagasta no sube, ya no subió siendo campeón, si Antofagasta no sube, ¿es o no un fracaso de la gestión del fútbol antofagastino? Fue un fracaso el año pasado, descendimos. Y se armó este equipo, obviamente, para subir, para poder subir de inmediato. Y si no se sube, ¿es un fracaso o no es un fracaso? Ahí se lo dejo para que ustedes también lo puedan comentar aquí en nuestras redes sociales, a través de timeline.cl. La transmisión, por supuesto, la viste a través de nuestras redes sociales. Y el próximo día, domingo, por supuesto, vamos a estar ahí en el Tierra de Campeones para que ojalá Antofagasta vuelva a la victoria y siga ilusionándonos con clasificar a la final de esta liguilla, donde esperan Temuco, Santiago Wanderers la próxima semana. Lo ganó Wanderers en calidad de forastero. Y por supuesto, nosotros vamos a estar en Iquique la próxima semana, llevándoles a ustedes el duelo entre Deportes Iquique y Antofagasta. Fue 2-2 aquí en el Calvo y Bascuñán. Que tengan buena semana. Un abrazo, chao.